Hola, ¿qué tal, futuros ingenieros del perdido del mundo? Mi nombre es Oscar Vázquez y esto es Ingenioso TV. Bien, en este video vamos a ver cómo crear una losa aligerada. Para eso voy a abrir el archivo del video 9, el que no tiene el acero. Y también he subido un archivo de un ladrillo. Es la familia de un ladrillo de techo a la página de Facebook, así que tienen que descargar primero este archivo para poder hacer lo que veremos en este video. Bien, una vez que descarguen el archivo, lo que van a hacer es insertarlo acá, yendo a la pestaña insertar y cargar familia. Van a cargar esta familia. Como ven, está en una versión 2015 para que lo pueda usar la mayoría, y lo abrimos. Y bueno, este archivo se va a actualizar. Luego vamos a estructura, componente. Como ven, acá tenemos el ladrillo. Este ladrillo, esta familia, tiene tres alturas: 12.5, 15 y 17.5, para diferentes alturas de techo. En este caso, como nuestra losa es de 20 centímetros, vamos a usar lo que es un ladrillo de 15. Entonces voy acá al nivel 2, a la planta del nivel 2, y tengo que tener la vista en estructura alámbrica para poder hacer lo que vamos a hacer. Bien, el sentido que vamos a colocar los ladrillos es este, horizontalmente, que a primera vista es el sentido más corto. Igual lo pueden hacer en cualquier sentido, ya depende del plano que tengan, ¿no? Entonces vamos a hacer clic en componente, seleccionamos acá el ladrillo de 15 centímetros y lo voy a colocar ahí. Bien, una vez que se coloque, lo voy a girar 90 grados y lo voy a pegar acá a la viga. Lo voy a llevar a la cara de la viga y tiene que estar a 10 centímetros de esta viga, del costado. Como ven, está a 18, entonces selecciono y lo voy a mover 0.08. Bien, entonces luego ya sería el trabajo copiarlo, no todo copiar, pero voy a crear una vista de corte para ver cómo está nuestro ladrillo, para ver si está bien. Entonces modifico acá este rango y voy a la vista que se ha creado. Y como ven, ahí está el ladrillo con el techo. Bien, entonces cierro esta vista, lo voy a eliminar y tenemos que copiar el ladrillo que hemos creado. Eso lo pueden hacer copiando o creando acá una matriz. Vamos a hacer clic en matriz y seleccionamos el punto inicial, el punto final, y acá en este número 2 le vamos a colocar 15. Enter y va a cargar la matriz de ladrillos que se está cargando. Como ven, tenemos 15 ladrillos que están agrupados, pero con la matriz. Yo lo que voy a hacer es seleccionar todos los ladrillos, desagrupar, y recién ahí lo voy a crear un grupo. Aunque antes tengo que crear el último ladrillo acá, que como ven está faltando para llegar a la cara de la otra viga. Entonces voy a ver cuánto mide. Son 10 centímetros, entonces copio este último ladrillo. Selecciono este último ladrillo, editar tipo, duplico. Y acá en largo le voy a dar 0.10, aceptar, y como ven ya se ha reducido. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es seleccionar, como les dije, todos estos ladrillos y crearía un grupo que puede ser ladrillo de techo 1. Entonces ahora sí yo puedo copiar todo. Eso es lo que voy a hacer con opción múltiple. Voy a copiarlo a 40 centímetros. Eso quiere decir que yo tengo viguetas de 10 centímetros, ladrillos de 30 y 10 centímetros. De esa forma repito el procedimiento para todo este paño. Como ven, es algo simple, no es tan complejo. Luego también, ahora terminando, veremos cómo colocar el acero también, que no es tan complicado.
Entonces bien, ahí podría quedar. Acá tendríamos pues una vigueta de 20 centímetros más o menos, 20 centímetros. Así que lo vamos a dejar ahí. Entonces el siguiente paso sería crear el acero. Para eso voy a la pestaña vista, sección, y creo una sección acá a lo largo de toda la losa. Como ven, ahí tenemos los ladrillos con la losa y las viguetas. Entonces lo que vamos a hacer pues es acá crear el acero de las viguetas, y arriba lo que podemos hacer es crear simplemente la malla de temperatura. Entonces seleccionamos la losa, hacemos clic en armadura, y igual como hicimos en las vigas, pues seleccionamos una forma de armadura que puede ser esta, la M00. La orientación la dejamos perpendicular y seleccionamos el diámetro, ¿no?, que necesitemos. Colocamos y colocamos. Algo que también debemos modificar en esta losa es el recubrimiento. En el video anterior vimos recubrimiento, pero cuando creamos el acero por área, pero en este caso que estamos creando el acero en un corte, tenemos que indicarle acá que el recubrimiento sea para una losa de 20 milímetros. Entonces de esa forma ya el elemento nos va a dejar, como ven, se ha movido un poco. Estas líneas que antes estaban más abajo, ahora este acero lo podemos llevar un poco más arriba, respetando el recubrimiento de 20 milímetros, ¿no? Entonces de esa forma ya ustedes pueden duplicar este acero. Como ven, es la varilla de acá, y ya le pueden dar la longitud que necesiten, ¿no?, de acuerdo ya al diseño de la losa. Eso también lo pueden repetir en los otros paños, y así pues ya tendríamos lo que sería una losa aligerada, como pueden ver acá. Entonces eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chau chau.